Era un día soleado, el 2 de diciembre de 1961, era mi décimo cumpleaños. Nunca pensé, que se suponía que este sería un día, muy especial para mí, ya que mis padres nunca celebraban cumpleaños. No, no fue por razones religiosas, o por cualquier otra razón. La verdad era que mis padres, eran demasiado pobres, para celebrar cumpleaños. Mi mejor amigo, era mi tío Giovanni, que me había enseñado, muchas cosas, que todavía recuerdo hoy. Había servido en el ejército italiano, durante la Segunda Guerra Mundial, y durante este periodo había aprendido varios idiomas extranjeros, como inglés, francés y árabe. Habíamos pasado mucho tiempo junto desde que tenía 5 años, así que tuve mucho tiempo para aprender estos idiomas que tanto le apasionaba. Desde temprana edad, fui un buen estudiante, y esto me ayudó a convertirme en un buen maestro y doctor en filosofía, como adulto. Esta mañana, sábado 2 de diciembre de 1961, fui a la escuela como de costumbre, porque en esos días las escuelas estaban abiertas 6 días a la semana. Llevé mi mochila cargada de libros y caminé 500 metros hasta la estación de tren, para subirme al tren de las 8, solía sentarme en el segundo carruaje en la tercera fila de sillas junto a la ventana, pero no se suponía que fuera así, ya que estos asientos estaban ocupados por 2 personas extrañas, de piel oscura con aspecto de barba, así que me senté en la siguiente fila de sillas, y tenía un buen lugar para verlos. Lo que realmente disfruté haciendo en el viaje fue dibujar imágenes de personas en mi cuaderno, así que este día no fue diferente. Fue un viaje de 25 minutos. Me senté, tomé mi cuaderno y decidí dibujar a estos 2 extraños que habían ocupado mi lugar junto a la ventana. Pero luego me di cuenta de que estaban hablando un idioma extranjero extraño que la gente no entendería. Sin embargo, su mala suerte fue que pude entenderlos con bastante claridad. Sus conversaciones fueron intrigantes y peligrosas. Lo que más me interesó, mientras fingía no escucharlas, dibujé sus imágenes con tanta claridad, en tan poco tiempo, que luego me dijeron que eran más preciosas que una fotografía. Cuando mi estación se acercaba, me di cuenta de que lo que había escuchado tenía que ser reportado a la policía lo antes posible. Estas personas no eran buenas en absoluto y sentí que tenía el deber patriótico de informar lo que había escuchado. Así que puse el cuaderno en mi mochila y, mirando con calma al otro lado, salí del tren. Así que corrí lo más rápido que pude a la estación de policía, que estaba a unos 400 metros de distancia. Al llegar, un joven oficial me saludó y me pidió hablar con el ejecutivo a cargo. Él dijo, está bien, puedes hablar conmigo, a lo que respondí, ¿no entiendes que tengo que hablar con el gerente a cargo? Después de tomar mis detalles sobre mi insistencia, logró convencer al capitán de que me viera. Tan pronto como el capitán me vio, me dijo, bueno, ¿no deberías estar en la escuela? ¿Qué importancia tienes para hablar solo conmigo? Me sentí intimidado, pero tenía mucho coraje
y conté lo que había escuchado de estas dos personas extrañas en el tren. Por su expresión facial, estaba claro que no me creía, e irónicamente procedió a repetir lo que le había dicho. ¿Te refieres a entender tu idioma extranjero tan claramente que entiendes que a las 13, hoy estas personas asesinarán a nuestro primer ministro, mientras hablan con una multitud de 20.000 personas? A esto, respondí firmemente sí, y con una sonrisa, dijo, y tal vez incluso les tomaste una foto, ¿no? No es una foto, capitán, dibujé sus fotos en mi cuaderno, abrí la mochila, tomé el cuaderno, y le mostré las cabezas que había dibujado. El capitán se burló completamente de mí, y me dijo cosas realmente estúpidas, y luego me acusó de haber inventado todo esto para no ir a la escuela. Me enfureció tanto que retiré el cuaderno y le grité diciendo: estás cometiendo un gran error, hoy la gente morirá por tu estupidez, me buscarás, pero no quiero volver a verte. Y luego me fui. No hace falta decir que llegué tarde a la escuela y fui detenido por 2 horas. Llegué a casa a las 15, como siempre mi madre me gritó, por cualquier excusa posible. Yo era la oveja negra de la familia. Mi hermano mayor era el lindo, que se llevaba bien con todo. Ya eran las 18, ya estaba oscuro afuera, la familia estaba sentada alrededor de la mesa del comedor cuando sonó el timbre. Mi madre abrió la puerta, y estaba aterrorizada de ver a 2 policías preguntando por mí. Mientras los policías esperaban, mamá corrió hacia mí gritando: ¿qué hiciste esta vez? A lo que respondí: nada. Mamá respondió: ¿nada? ¿Y para qué están los policías aquí? Pregúntales, dije. Mi madre dejó entrar a la policía, que le aseguró que no había hecho nada malo, y me dio la noticia. No me sorprendió, no teníamos televisión, así que mi madre no sabría lo que acababa de pasar. El ataque fue real y logró matar a 15 personas e hirió a otras 50. Les di a los oficiales el dibujo de los 2 extraños, y luego otro oficial militar entró por la puerta, y un oficial estadounidense me pidió que fuera con él afuera, donde me encontraron otros 2 oficiales vestidos de civil. Comenzaron a hablarme en su idioma sobre esto. Respondí en especie. Me di cuenta de que me estaban probando. Al final, me agradecieron, pero desde este día en adelante mi vida ha cambiado por completo y para siempre. Durante 2 semanas me hicieron la prueba de todas las formas posibles. Mi coeficiente intelectual se encontró en 190. En cuanto a las 2 personas extrañas en el tren, fueron identificadas gracias a mis dibujos, pero durante el tiroteo con la policía, fueron asesinados. Y aquí es donde termino mi historia por ahora. La volveremos a enviar en el próximo capítulo.